Muy buenas. Hoy os quería hablar de los aspectos, tres aspectos más importantes para empezar a trabajar con deportistas. Pero antes quiero deciros que esto, por ejemplo, lo saqué de una charla de mi mejor mentor en temas de psicología deportiva y coaching, como no puede ser otro que Chema Buceta. Y os animo a ver su canal, que lo ha sacado hace unos meses. Y está súper interesante, se llama Los Cables Cruzados. Y la verdad es que Chema es el mentor de toda una generación de psicólogos deportivos, bueno, una generación, muchísimas generaciones, y le debemos mucho. Escucharle es un placer, siempre aprendemos. Y le doy las gracias desde aquí, si alguna vez ve este vídeo, y ya sabéis, el agradecimiento te pone el cerebro en un estado diferente. Eres más propenso a ser positivo y a tener esas emociones positivas. Así que muchas gracias, Chema. Y bueno, lo que iba. Tres cosas súper importantes a tener en cuenta en los deportistas. ¿Qué son? Pues lo primero, establecer objetivos realistas. Que muchas veces los deportistas, o como deportistas, queremos siempre ponernos objetivos que están muy por encima de nuestras posibilidades. Siempre queremos llegar a un nivel muy alto y muchas veces no nos damos cuenta que todavía no estamos preparados, todavía no hemos seguido la escalera de objetivos intermedios para llegar ahí. Pero nos ponemos esas expectativas muy altas y ¿qué pasa? Que cuando no lo conseguimos, al final pues llega la frustración, la falta de autoestima, nuestra confianza baja. Y todo eso es porque nos hemos puesto unos objetivos demasiado altos, que no han sido muy realistas. Así que ya sabéis, poneos objetivos a corto plazo realistas y que aunque tengáis un objetivo alto, pero que sea realista, alcanzable, medible, que tenga una fecha, ¿vale? Pero que no sea demasiado alto para vuestro nivel de entrenamiento y para vuestras capacidades. Lo he visto muchas veces con deportistas que se quienen que comparar con otros que están mucho por encima de ellos y claro, al final las cuentas no salen. ¿Vale? Pues evaluar bien nuestro rendimiento está íntimamente relacionado con los objetivos realistas. Si no sabemos en qué etapa estamos, tanto a nivel técnico, táctico, físico y psicológico, no evaluamos esas variables y qué es lo que nos falta, cómo podemos ir mejorando en cada uno de ellos para mejorar nuestro entrenamiento y alcanzar nuestros objetivos, pues no vamos a ser capaces de ser realistas, porque lo primero es evaluar dónde estoy y dónde quiero ir llegando, qué tengo que mejorar. ¿Vale? Por eso, por ejemplo, tener una hoja de puntos fuertes y débiles, tanto que hacemos en cada una de las eso, técnica, táctica, psicológico, físico, y evaluarlo e ir cada vez volviéndolo a revisar y ver dónde hemos mejorado y dónde nos estamos estancando para llevarlo a cabo. Así que ya sabéis, evaluar de una manera objetiva vuestro rendimiento, evaluar vuestro rendimiento, establecer objetivos realistas, evaluar el rendimiento. Y la tercera cosa fundamental es aceptar el error. Porque a nadie le gusta fallar, perder. Y menos a los que tienen una mentalidad súper competitiva, que tienen una personalidad súper competitiva. Pero lo que nos cuesta muchas veces es eso, aceptar el error, que podemos fallar, que somos humanos. ¿Acaso no habéis visto a vuestros ídolos en el deporte fallar, caerse, fallar una bola, no meter el gol, lesionarse? Son humanos, todos lo somos. Michael Jordan muchas veces lo decía, que en muchísimos partidos le habían dado la responsabilidad de tirar el último tiro libre y había fracasado, había fallado, no lo había hecho bien para su equipo. Eso supuso que su autoestima, su confianza, su nivel de juego bajara. No, lo que hizo fue aceptar el error y entrenar para ser mejor. Pero el hecho de aceptar el error fue lo que nos hace avanzar. Los fracasos es lo que nos hace avanzar. Cuando todo nos sale bien, es muy fácil.
¿Has visto a Nadal o a Carolina Marín? Cuando fallan, no, tienen esa garra, ese empuje para aceptar el error, bueno, algunos mejor que otros, y seguir adelante. Así que ya sabéis, establecer objetivos realistas, evaluar vuestro rendimiento y aceptar el error. Son las tres cosas fundamentales que como deportistas tenéis que estar siempre atentos para mejorar. Y espero que os haya gustado este vídeo. Os dejaré por aquí también la tarjeta del canal de Chema Buceta, Los Cables Cruzados. Importantísimo, es un crack que os animo a seguir, mucho más que a mí. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Ya sabéis, suscribiros, darle a la campanita, mirar otros vídeos que tengo por el canal y un placer como siempre. Agur, yogur.